organizada por la agrupación interreligiosa IFCO, Pastores por la Paz, la iniciativa es el resultado del esfuerzo de diversas personas que desde diferentes sitios de la geografía estadounidense muestran el amor y el respeto que se tiene por el pueblo de la isla. Lo diferente es que de este año es que no hay buses viajando por el país. Estamos dando a nuestros la gente que nos apoya en diferentes partes del país la oportunidad de funcionar independientemente de nosotros y hablar sobre cómo Cuba les importa a ellos, cómo ellos están en solidaridad con Cuba y con el trabajo de Pastores por la Paz. Entonces están ellos en sus propias ciudades, están recogiendo ayuda médica que se va a mandar a Cuba. Este movimiento solidario que ha logrado perpetuarse, a pesar de las continuas agresiones de las que ha sido víctima, mantiene vivo el legado de su fundador, el reverendo Lucius Walker. El espíritu de él está con nosotros siempre. Él nos dejó una memoria de que la lucha siempre sigue y que la gente de Cuba nos necesita a nosotros aunque él no esté y el movimiento sigue. A decir del activista, la nueva forma de caravana permitirá mantener acciones de apoyo a Cuba de manera permanente y desde cualquier región de los Estados Unidos, Canadá y México. Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.